Buenas tardes, amigos seguidores de autosdeprimera.com. Mi nombre es Carlos Pineda, gerente de marca de Suzuki. El día de hoy vamos a presentarles nuestro nuevo lanzamiento, que es el Suzuki Sayas, un vehículo que viene para competir en el segmento de sedanes medianos. Es un vehículo que viene, que estamos importando directamente desde India, con una motorización de 1.494 caballos de fuerza, lo que se traduce en un alto rendimiento o un alto desempeño en el momento de conducirlo, pero con un bajo consumo de combustible. Como parte del diseño y de darle el look deportivo que están buscando nuestros clientes, entonces tenemos una parrilla cromada que le da un look bien deportivo al carro, y si se dan cuenta también el diseño de las luces frontales también son como en forma alargada, lo que también hace ver al carro bien deportivo. Lateralmente lo que podemos ver es un sedán bastante robusto, con una línea de diseño que es una mezcla entre deportivo y le da un toque elegante al carro. Las manijas cromadas que le dan también un toque bastante elegante. En los espejos laterales vemos blinkers direccionales en los espejos para el tema de la seguridad. El tema de los rines, con un diseño bastante bonito y deportivo. Y pues, como les decía, es un sedán bastante amplio. Si ustedes se dan cuenta aquí desde la perspectiva lateral, es un sedán bastante amplio, porque el segmento que estamos buscando conquistar son familias con uno o dos hijos, para los que el tema del espacio interior es bastante importante. En la parte posterior del vehículo también nos encontramos con un diseño bastante deportivo. Podemos ver las luces de la parte posterior también en una forma alargada y divididas en dos partes, lo que le da un toque y un look bastante deportivo y elegante a este sedán. El baúl cuenta con un espacio interior bastante grande. Nuevamente estamos buscando cautivar a las familias colombianas. Entonces, el tema del espacio va a ser muy importante para cuando la mamá salga a hacer mercado, cuando salgamos de viaje, y por eso contamos con un baúl bastante amplio. Buenas tardes, amigos de Autos de Primera. Vamos a hacer una presentación técnica del nuevo Suzuki Sias. Yo soy Juan Diego Umaña, gerente técnico de Derco, Suzuki para Colombia. Y vamos a hacer la nueva presentación de Suzuki Sias, que es un lanzamiento a nivel mundial del nuevo sedán. Presentamos la nueva motorización 1.4, motor K14B, de 96 caballos de potencia, 130 Nm de torque, para un vehículo de solo 1.020 kilos. Quizás muchas personas piensan que es un motor pequeño para un vehículo de este tamaño. Lo importante saber es que Suzuki siempre se ha caracterizado ¿por qué? Por optimizar su combustión interna, por optimizar sus motores y ofrecerle al cliente no solo una excelente potencia, un excelente torque, sino al mismo tiempo bajo consumo de combustible. Entonces, con Suzuki Sias tenemos un motor 1.4, doble eje de levas, 16 válvulas, sistema BBT en la admisión, inyección multipunto y toda la tecnología que un motor moderno de Suzuki tiene. ABS, catalizador para el tema de emisiones y una caja de velocidades realmente relacionada para países como Colombia, donde necesitamos todavía de tener cajas de alto torque para los ascensos, para las ciudades con montañas. Entonces, ¿qué ofrece Suzuki? Suzuki ofrece un vehículo de alta potencia, alto torque, una relación de cajas excelente y un muy bajo consumo de combustible. Complementando la caja mecánica de muy buena relación, también tenemos una caja automática, también de una muy buena relación. ¿Para qué? Para que también en las personas que desean tener un manejo mucho más confortable en las ciudades con nuestros trancones, tengan la opción de tener un carro automático en esta gama. En el interior del vehículo, como lo mencionamos anteriormente, tenemos muchas cosas de alta tecnología, de alta gama. Por ejemplo, el encendido del vehículo por botón, radio con Bluetooth, aire acondicionado regulado, en el cual la temperatura yo la gradúo automáticamente y él me mantiene la temperatura en el interior del vehículo. Espejo de opacamiento automático y con cámara de reversa. Mandos en el volante, tanto del radio como del Bluetooth. Dirección graduable en altura y aditamientos de vehículos siempre de alta gama. En un vehículo que la verdad para las familias colombianas lo merecen y
lo necesitan porque no solo para vehículos de alta gama se necesitan todo ese tipo de accesorios, sino también para el vehículo de la familia colombiana. Ustedes se dan cuenta, es un carro bastante amplio en el interior, es bastante cómodo para la gente que salta también, pues digamos que hay un espacio bastante cómodo al momento de manejar. Tiene un tablero que si bien es bien sobrio, guardando la línea elegante del vehículo, es bien completo. También es bien espacioso en tema de su guantera, en el tema tiene bastantes compartimentos para que sea, teniendo en cuenta que es un vehículo familiar, pues que sea bastante fácil para la familia poner los vasitos con agua o para guardar cualquier elemento que se necesite. Tiene su espejo, que es muy fácil, pues tiene el tema del apagado, el encendido para cuando alguien lo está encandelillando a uno. Y nada, pues básicamente es un vehículo muy, muy completo en su interior, con mucho espacio, y que estamos seguros va a enamorar a las familias colombianas. Digamos que la invitación es a que conozcan nuestro vehículo es en alguna de las vitrinas de ERCO. Estamos seguros que cuando vayan a alguna de las vitrinas, hagan un test drive o tengan la oportunidad de verlo mucho más de cerca, seguro se van a enamorar de él.